Beijo. Beijo. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir a estos diálogos feministas Europa, América Latina, que ha comenzado a impulsar la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop. Quiero dar las gracias al Parlamento Europeo, quiero dar las gracias al grupo de juristas brasileños que con una inusitada rapidez han publicado Relaciones obscenas, un libro contando las revelaciones del diario The Intercept que dejan todavía más clara la... Saludos, gracias por vuestro esfuerzo, que dejan aún más claro cómo el encarcelamiento de Lula ha sido una conspiración que ha golpeado al Estado de Derecho en Brasil. El libro. Sus órdenes. No, ellos lo han escrito. Bueno, gracias a las autoridades diplomáticas, al embajador de Venezuela, a todos ustedes, veo muchos diputados, por acompañarnos. No les robo ni un minuto a nuestras invitadas, solamente plantearles que en un mundo ahora mismo enloquecido, donde hay demasiados hombres blancos, viejos y ricos amenazando a la humanidad, una joven niña de repente ha levantado la voz y ha defendido el medio ambiente y ha puesto profundamente nerviosos a los poderosos del mundo que han empezado a decir, pobre niña, cómo está de alguna manera desperdiciando su juventud. Y creo que esta reclamación de una mujer joven reclamando que solamente hay un planeta encaja perfectamente con lo que significan Dilma Rousseff y María Eugenia Rodríguez Palop, dos mujeres que han hecho de su mirada feminista una manera de estar en el mundo, una manera llena de coraje, pero al mismo tiempo llena de compromiso, llena de firmeza, sin miedo, pero al mismo tiempo amable. Y desde esa amabilidad también surge una buena parte de la fuerza que da cuando alguien sabe que sus argumentos son los correctos. Acabamos de ver en Naciones Unidas un espectáculo triste, ya digo, de esos hombres mayores, blancos, viejos, ricos, golpeando lo que ha costado tanto tiempo construir. Y por eso tanto Dilma como María Eugenia nos van a hablar de unos elementos esenciales que están en la agenda, que son urgentes. Cómo las mujeres pueden ser seguramente el baluarte, el freno, el valladar más relevante contra este auge de la extrema derecha al que parece que se condena a los pueblos cuando no se les dan salidas políticas. Cuidado con los discursos apocalípticos que no tienen salida política, porque se convierten en discursos reaccionarios. Van a hablarnos también de una defensa de lo común frente al expolio. Común viene de comunis, que es lo contrario de inmunis. Inmunis es lo que no nos afecte, común es lo que tiene que ver con quienes somos. Y la defensa de lo común es una defensa de ese encontrarnos juntos y juntas. Van a analizar también qué ocurre con el capitalismo en crisis y con su caída hacia adelante, recetando más dosis de la misma medicina que ha demostrado su veneno. También nos van a hacer un balance de los gobiernos progresistas. Siempre la izquierda y el pensamiento progresista ha avanzado sobre buenos diagnósticos y necesitamos saber lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal cuando hemos encabezado gobiernos progresistas. También hay dos preguntas abiertas, llenas de dudas, llenas de matices, que es hoy ser feminista y ser de izquierdas o ser progresista. En un mundo donde, como sabéis, hay mucha gente que ha conocido la canción Bella Ciao a través de la serie La Casa de Papel. Y cuando alguien ha recordado que era una canción partisana de la lucha antifascista, han dicho, no politicéis una canción tan bonita, ¿no? Que es una manera de, ya digo, de incidir en la despolitización. Bueno, definir hoy, ya digo, qué es ser feminista y ser de izquierda nos puede ayudar. Y finalmente, cómo se puede desbordar un capitalismo
en crisis. No confrontar desde los lugares clásicos, no aceptar sus recetas, no dejarnos contaminar por esa pretensión de convertirnos a todos en zombies, sino de desbordarlo, rompiendo algo que ha hecho mucho daño, que es aquel planteamiento de Huntington que decía que el movimiento popular nunca tiene que exceder los límites institucionales de nuestros países. Al contrario, van nuestras invitadas a plantearnos cómo ese movimiento popular, cuando desborda lo existente, no está confrontándolo, no está negándolo, sino que está planteando esperanza. Recuerdo, Dilma y María Eugenia, una pancarta en una manifestación en Argentina cuando el default que decía menos realidades, más promesas, ¿no? La gente estaba cansada de tantas realidades. Y seguramente necesitamos las dos cosas. Necesitamos soñar con los pies en el suelo. Y para eso nadie mejor que mujeres con la inteligencia, el compromiso, la firmeza y la dulzura de la presidenta Dilma Rousseff y de la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop. Muchas gracias por estar aquí y tenéis la palabra. María Eugenia. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. No sé si nos va a dar tiempo de hablar de tantas cosas, pero bueno, él ha abierto desde luego muchos puntos interesantes, al menos para el debate. Un gusto, la verdad, un lujo empezar estos diálogos feministas que vamos a desarrollar desde el Parlamento con Dilma Rousseff, que es un ejemplo de lucha y de resistencia. Tengo que empezar, además de dándole las gracias a ella y a Juan Carlos, dándole las gracias también a Pablo Gentili, que es el gran hacedor de América Latina en este país y que hoy bueno, iba a presentar este diálogo y bueno, no ha podido, va a venir más tarde, pero bueno, le ha sustituido aquí nuestro amigo Juan Carlos, que lo hace más que bien. Y quiero dar las gracias también al equipo de personas que han montado todo esto, que es el equipo de personas que me acompañan en este proyecto, todas mujeres feministas con formación de género: Laura Gómez, Aurora Mesto, Elena Laporta, Cristina Castillo, a la persona que ha hecho el apoyo de prensa, que es Fanny, a Clara Alonso, que ha sido un ángel también organizando todo esto. Por supuesto, el apoyo de la delegación de Podemos, Idoia Villanueva y Miguel Urbán, el apoyo del GUE, que es una izquierda unitaria muy pequeñita en el Parlamento Europeo, pero muy combativa y con las cosas muy claras. Por supuesto, a la sede del Parlamento Europeo en Madrid, a Damián y a María, el acompañamiento que me han hecho los colectivos de hombres y mujeres brasileñas, a Eric, el colibrí, a las notas de Viviana Ferreira y Gabriela Broxner del Seminario Permanente de América Latina, con el que vamos a seguir colaborando en el futuro, y, por supuesto, a toda la gente que conforma aquí la fila cero, al diputado Gerardo Pisarello, que está en paradero desconocido en este momento, a los periodistas Patricia Simón y Javier Gallego, a las activistas Vivian Ferreira, Carolina Elías, Reseneva de Mello, que han aceptado gustosamente conformar hoy esta fila para el debate y el diálogo. Hemos empezado con Brasil, porque Brasil es hoy también, igual que Dilma, un ejemplo de mujeres en resistencia en la lucha contra Bolsonaro y contra la extrema derecha, una lucha feminista que tiene un componente comunitario y poscolonial también, antirracista y que además es de corte ecofeminista. Por lo tanto, una lucha con la que yo personalmente me siento muy identificada y creo que el equipo que me acompaña en este proyecto también. Brasil hoy representa un eje en el que se conjugan el militarismo, el colonialismo, el racismo y la misoginia en eso que se ha llamado en las tres Bs que representa Bolsonaro: buey, agronegocio, bala, militarismo y Biblia, pentecostales. No hay más que ver su declaración en la cumbre del clima, hablando de las víctimas de la persecución religiosa, que parece que ahora pues es lo que más le interesa a este señor. Estos elementos están todos orientados a la destrucción y al expolio
de los recursos para favorecer a unos pocos. Y puede ser hoy la semilla del ecofascismo. No hay que olvidar que la matanza en Nueva Zelanda y la masacre del Paso se han hecho en nombre del ecofascismo y que, por lo tanto, el ecofascismo ya no es solo una posibilidad o una postura ideológica o política, sino que también mata. El ecofascismo mata y, además, afecta fundamentalmente a las mujeres. Es un pensamiento conservador que apoya, por supuesto, la familia heteropatriarcal, que viola los derechos sexuales y reproductivos, que es una forma de violencia institucional contra las mujeres, que expulsa a las mujeres del espacio público y que criminaliza a las feministas en la idea, esa idea terrorífica e inventada, que dice que en lugar de tener perspectiva de género lo que tenemos es ideología de género, cuando no hay más ideología de género que la del machismo. El ecofascismo surge, y este fenómeno, digamos, de la extrema derecha surge por muchos factores y fenómenos que ya seguramente conocemos y que no hace falta reproducir aquí, pero quería destacar al menos algunas causas que me parecen muy claras. La contradicción o las contradicciones a las que nos ha llevado el neoliberalismo globalizador, la connivencia de muchos partidos socialdemócratas, democristianos, socioliberales y conservadores con la extrema derecha, han sido en muchos casos una pista de aterrizaje de esa extrema derecha, y la propia crisis de los partidos socialdemócratas, muchas veces entregados a ser únicamente gestores de lo posible y, digamos, a fomentar una mentalidad promercado donde se da ese maridaje entre la mundialización financiera y el capital especulativo. Muchas veces en el Gobierno los partidos socialdemócratas se han orientado a sacrificar la soberanía nacional para favorecer sobre todo la llamada gobernabilidad. En buena parte estas razones han dado lugar, o estas causas han dado lugar, al crecimiento de la extrema derecha que hoy también podríamos identificar con algunos rasgos muy claros como la xenofobia, la oporofobia, la retórica populista y el antifeminismo. En Brasil y en España, además, la extrema derecha tienen algo en común que quizás no comparten con otras extremas derechas en otras partes de América Latina y en Europa, que es el antimemorialismo, el negacionismo. Es decir, la idea de que la idea de que la dictadura fue algo bueno, algo positivo, el referente de dictadura como un imaginario positivo. Esto es uno de los elementos, yo creo, que identifican a la extrema derecha tanto en Brasil como en España. Y además hay otro elemento que también, digamos, nos hace o nos asimila de alguna manera, que es el continuismo institucional, el hecho de que no haya habido ningún tipo de justicia transicional ni en Brasil ni en España, y que ha favorecido precisamente el lawfare, es decir, las guerras jurídicas que se han iniciado por parte de los poderes judiciales, tanto en Brasil como en España. Hay también un elemento de conexión interesante, que es la conexión que existe entre ese antimemorialismo y ese negacionismo y las iglesias. En el caso de España, el Opus Dei; en el caso de Brasil, los pentecostales. Yo he mantenido en el último libro que escribí que las feministas somos el antídoto junto con los ecologistas, el movimiento LGTBI, el movimiento negro y el movimiento indigenista, somos el antídoto de la extrema derecha. Evidentemente, no pienso en cualquier feminismo. No estoy hablando de un feminismo que confunde mercantilización y emancipación. No estoy hablando de un feminismo empresarial y elitista, como el que vemos, por cierto, en la Unión Europea. Cuando el otro día escuché a von der Leyen tomar posesión de la presidencia de la Comisión hablando de paridad y de violencia de género, cuando escucho a la señora Lagarde, tengo que pensar que ese feminismo que pretenden ellas representar no es el feminismo que constituye un antídoto de la extrema derecha, porque es un feminismo que se orienta sobre todo a la dominación en, digamos, con igualdad de oportunidades. Es ese neoliberalismo progresista del que hablaba Fraser. Pasa igual con el ecologismo. Von der Leyen tuvo que hacer una concesión a los verdes, hablando de lucha contra el cambio climático, sabiendo
todas, como sabemos quién es, y lo que propone básicamente es una forma de capitalismo verde. Es decir, un poco como decía también Juan Carlos, una forma de despolitización del discurso feminista y de despolitización del discurso ecologista. Nosotros planteamos, digamos, un feminismo que no se orienta a esta lógica mercatoria, porque pensamos que la lógica mercatoria pone en riesgo precisamente la vida e invisibiliza todo lo que no forma parte del mercado, es decir, básicamente las tareas domésticas y de cuidado. Esa lógica mercatoria que además se orienta a la privatización de todo, la privatización del yo, del cuerpo, de las relaciones o de los recursos. Nuestro feminismo es un feminismo relacional que pone, digamos, el cuerpo en el centro. Y este es el feminismo, este feminismo relacional es el que constituye el auténtico antídoto de la extrema derecha, un feminismo que ha entendido muy bien que las contradicciones de ese neoliberalismo globalizador nos han dejado en el aislamiento, en la soledad, en la fragmentación y en el desarraigo, que los nacionalismos excluyentes, que el Estado, las tradiciones, las costumbres, el pasado, las iglesias vienen a dar un horizonte común, un enclave seguro, digamos, a ese frente a ese diagnóstico, y que nosotras tenemos que ofrecer otro enclave seguro, otro horizonte común que sea completamente diferente. Nosotras sabemos que en esta situación de aislamiento y fragmentación necesitamos redes y vínculos comunitarios, pero apuntamos a un horizonte de lo común que tiene que ver con la interdependencia y con la ecodependencia. Apuntamos además a un feminismo y a un ecologismo politizado. No se puede ser ecologista ni feminista desde cualquier plataforma política, ni es para nada una ideología transversal. Eso es falso. El feminismo y el ecologismo constituyen una apuesta política que tienen una identidad política. Y si esto no lo tenemos claro, lo que va a suceder precisamente es lo que empieza ya a suceder en Europa, donde existen ecologistas de extrema derecha. Ahí tenemos el Movimiento por una Hungría Mejor, que habla de nacionalismo verde, que habla de la administración de la naturaleza bajo valores cristianos. Ahí tenemos también Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, que dice que el ecologismo es la mejor manera de renovar el proyecto patriótico identitario. Su portavoz decía: las fronteras son el mejor aliado contra el cambio climático. La preocupación por el clima es inherentemente nacionalista. Los nómadas no se preocupan por el medio ambiente porque no tienen patria. Y ahí está Trump hoy, en estos días, en la cumbre climática, hablando de el futuro pertenece a los patriotas. Es verdad que también hay partidos de extrema derecha, como el partido de los finlandeses, que han hablado de histeria climática, considerando que eso pone en juego los intereses de los trabajadores, o Alternativa por Alemania, que ha tenido una división interna en relación a esto. Pero es cierto que si no tenemos claro que el ecologismo y el feminismo son apuestas políticas, con identidad política, lo que nos podemos encontrar es que acaben en manos de los nacionalismos, de los racismos, de los supremacismos, de tesis eugenésicas o de la idea de que la naturaleza es un espacio vital que está reservado solamente a algunas personas. Esta es la respuesta, por decir, por la derecha, que se está ofreciendo al ecologismo y al feminismo, pero también tenemos la respuesta de nuestros científicos. Todo el mundo conoce el artículo de Douglas Rushkoff, ese en el que nos cuenta cómo los ricos, los tecnomultimillonarios, están ideando formas para abandonar el barco, es decir, ideando un bote salvavidas, intentando, como en la serie Years and Years, pues trascender lo humano, o en una visión, por decir, transhumanista. La idea de que el desarrollo tecnológico, digamos, por supuesto en términos estrictamente de supervivencia individual o de supervivencia de grupo, nos va a salvar del deterioro del planeta, les va a salvar a ellos, evidentemente. Este tipo de personajes, estos grupos, se apoyan fundamentalmente en ese capitalismo digital que tiene un impacto terrible sobre el medio ambiente, porque evidentemente todo lo digital depende de metales
preciosos y genera residuos que van a parar a basureros donde hay un montón de personas, digamos, buscando el hilo de cobre, y además tiene un impacto sobre la población notable porque reduce la mano de obra a pura esclavitud. Pero estos ricos quieren trascender el cuerpo, tienen esa visión masculinizante que consiste en trascender el cuerpo y creen que así se van a salvar del deterioro del medio ambiente. Por lo tanto, hay salidas bastante distópicas a la situación crítica que estamos viviendo. La transición socioecológica necesita del feminismo y no es compatible ni con la extrema derecha ni con el neoliberalismo. Es decir, tampoco es compatible con la idea de necesidades confundidas con deseos que se orientan fundamentalmente a más, 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 más productividad, más rendimiento económico, más crecimiento. Por eso, si politizamos adecuadamente el feminismo y el ecologismo, si nos unimos al movimiento LGTBI, al movimiento negro y al movimiento indigenista, es probable que podamos frenar este ascenso de la extrema derecha y este ascenso del neoliberalismo. Hemos visto, y voy terminando, en Brasilia, la primera marcha de mujeres indígenas, más de 130 pueblos originarios de todo el país que se han unido después a la Marcha de las Margaridas, que es también una marcha de campesinas y de mujeres rurales, defendiendo el territorio frente al agronegocio, frente a las ganaderas, las madereras y las hidroeléctricas. No olvidemos que Brasil es hoy el país que tiene las cifras más altas de activistas medioambientales asesinadas. Esas mujeres en Brasilia decían: territorio noso corpo, noso espíritu. En el territorio damos continuidad y seguimiento al derecho a vivir. Defender el territorio es defender el cuerpo y defender el espíritu. Es un tema de supervivencia física y cultural. Por eso, a mí me gusta mucho cuando Freise habla de representación, redistribución y reconocimiento, pero yo me voy a permitir ordenarlo al contrario: reconocimiento, redistribución y representación. En este caso, ya lo podría explicar después, el orden de los factores sí que altera el producto. De manera que defender el territorio es importante, aunque no frente a los pobres, sino frente a los ricos. La diferencia aquí es esencial. Lo que plantean estas mujeres son vías de acción comunitaria que fomenten la resiliencia de la población y la restauración de los sistemas naturales. Frente a la protección que nos quieren ofrecer los estados corralito y las multinacionales Tex-Mex, es decir, de alta tecnología, yo opto por la que nos ofrecen quienes han hecho de esa protección un modo de vida, y estas no han sido sino las mujeres. Muchas gracias. Presidenta Dilma Rousseff, tiene usted la palabra. Gracias. Yo quería iniciar, voy a hablar en portuñol. Yo quería iniciar cumprimentando aquí a eurodeputada y vicepresidente de la Comisión de Igualdad de Género del Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop. Quiero cumprimentar también aquí la delegación al Parlamento Europeo y al Grupo de la Izquierda Europea que hicieron este evento posible. Cumprimento a Idoia Villanueva, eurodeputada y secretaria internacional de Podemos, a Mario Izea, embajador de la República Venezolana en España. Quiero cumprimentar al un gran amigo, Gerardo Pizzarello, diputado y exalcalde de Barcelona. Cumprimentar a una persona que yo tengo grande respeto y admiración, porque creo que es un grande militante político y, sobre todo, un gran comunicador. Creo que Monedero es, sin duda, una de las personas una de las personas que consegue transmitir con una
capacidad muy grande de convencimiento sus ideas. Y nós precisamos disto en este momento porque pasa el mundo. Tanto España como Brasil precisam de tener personas capaces de comunicar. Entonces, yo cumplimento Monedero por esto. Quiero cumplimentar a las organizaciones de mujeres aquí presentes, de las mujeres migrantes, y sobre todo quiero cumplimentar meus queridos compañeros y compañeras, amigas y amigos del Comité Lula Livre. E a toda a comunidade iberoamericana que defende a democracia e o Estado de Direito em meu país. Agradeço por sua solidariedade. Queria começar dizendo que eu tenho de falar a respeito da situação de um outro ponto de vista. Uno de los, también tengo el mismo dificultad de María Eugenia, no voy a abranger todo que Monedero pidió. Soy obligada a hablar sobre la situación dramática de mi país. Dramática para las mujeres, sin duda, hasta porque hicieron de nosotras uno de los instrumentos más duros del fascismo a la brasileña, que es nos transformar en aquellas que destruyeron la familia, cuando no somos esto. Pelo contrario, la experiencia del gobierno del presidente Lula y del mío demuestra que en Brasil cualquier política, sea ella social, cultural, de salud, de educación, tiene de tener un eixo, principalmente si usted quiere acabar con la miseria y la pobreza. Este eixo significa que usted tenía, en nuestra época, de tratar de los negros, porque la desigualdad en Brasil tiene una fase. Es una fase negra. É uma face de mulher, sobretudo, é uma face de forma etária de crianças e jovens. Por isso, todas as principais políticas sociais que empreendemos foram políticas centradas em uma mulher, aquela mulher que sustenta sua família em Brasil. Não é sustenta em el sentido específico de prover bens, sustenta em termos culturais, em termos sociais e incluso luta por seus filhos. Hasta porque o 30% de las famílias brasileiras tem como sua cabeça solo uma mulher. Um dos processos de destruição das relações familiares tem a ver também com a miséria e a pobreza extrema. Então, todas as nossas políticas de distribuição de renda, por exemplo, Bolsa Família, quem recebia a carta de, como se chama cá? A tarjeta, era uma mulher que la retirava del banco. Nós só podemos fazer uma política para 56 milhões de pessoas porque concentramos nossa política em la capacidade das mulheres de garantir um mínimo de alimentação a seus filhos. Quero também destacar que, mesmo em la questão de la habitação, o projeto Mi Casa, Mi Vida foi um projeto que garantia titularidade para a mulher e não para o homem. O homem poderia ter uma titularidade acessória,
pero la principal titularidad tenía que ser para las mujeres, justamente por el papel estratégico que las mujeres responden. Y las mujeres también tenían una pauta específica, porque la mayor tragedia en Brasil es la violencia que recae sobre la mujer solamente por ser mujer. Entonces, este producto del patriarcado, que es la violencia doméstica, porque es en la situación doméstica que es más grave la violencia, tuvo algunas iniciativas de legislación, que fue la Ley María da Penha, que es el nombre de una mujer que fue tornada parapléjica por su compañero, y en el tiempo del gobierno Lula y en mi tiempo la Ley del Feminicidio, que torna crimen hediondo e inafianzable el asesinato de las mujeres. También tuvimos políticas que obligaban a los hospitales a hacer tratamiento para las mujeres víctimas de estupro y cirugías reparadoras. Este proceso culminó con la Casa de la Mujer Brasileña. ¿Qué es la Casa de la Mujer Brasileña? Era donde las mujeres podrían ir y tener asistencia. Podrían recorrer al judicial, yo no sé el nombre, mas los foros de justicia que protegían las mujeres, porque en Brasil tiene la delegacia de la mujer, donde la mujer va para no ser. Porque muchas veces la mujer iba a reclamar de violencia y salía más violentada do que tenía entrado. Entonces, la delegacia de la mujer era solo de mujeres. Tenía también varas de justicia para proteger a la mujer. Sistema de localización laboral. Ellos están destruyendo la Casa de la Mujer Brasileira, era una en cada estado, con mecanismos, ônibus, etc., que irían por el interior del país. Eso es muy importante, porque muchas veces una mujer en el extremo norte del país no tiene acceso, no puede salir de su casa e ir atrás de la justicia. O la justicia va hasta ella, o no existe cómo ella recorrer de su situación lamentable. De fato, nós tuvimos una fuerte política pro-mujeres, que una parte era políticas de derechos generales que beneficiaban a las mujeres. Una cosa importante es que en el final de mi gobierno, 37% de los formandos en las universidades eran los primeros en sus familias a tener acceso a educación superior. De estos 37%, es muy importante saber que la mitad eran mujeres. Las mujeres tienen una capacidad de movilización que es diferente, porque ellas perciben que es posible mudar la situación y ellas tienen una visión más comunitaria que individual. Esto no estoy desfaciendo de los compañeros hombres, mas pela forma pela cual la cuestión de la distribución, de la repartición del trabajo opera en nuestras sociedades. Yo creo que, tuvimos también un Disque 180 para que las mujeres pudiesen denunciar la violencia y nosotros tomábamos providencias. Era un gran sistema nacional de esto. Mas, na verdade, nesses 9 meses del gobierno Bolsonaro, ¿qué usted ve? Usted ve una política reaccionaria fundamentada en lo que ellos llaman de ideología de género y, al mismo tiempo, una política
económico y social neoliberal. El fascismo, el neofascismo, porque siquiera es demócrata, porque se somete al gobierno de Trump, bate continencias para Trump, para bandera americana. Un presidente que hace eso no tiene, no puede querer respeto de los demás, jefes de Estado y de gobierno. Pues bien, este neofascismo que se implanta no Brasil, un neofascismo contra las mujeres, porque la cuestión del Amazonas para nós no es una cuestión aparte de la soberanía. El Brasil só tiene soberanía si defender la Amazonía. En la Amazonía viven 20 millones de brasileiros, no en la selva. No en la selva, por supuesto. Ninguém vive, sobrevive en la selva, a excepción de las poblaciones indígenas. Viven en el entorno de la Amazonía. La Amazonía hace parte del corazón de Brasil. Só es patrimonio de humanidad porque es patrimonio nuestro. Y nós no defendemos la Amazonía con solo, nós defendemos la Amazonía con varios instrumentos. Ejemplo, son, na verdade, un sistema muy difícil de se controlar. Por eso es necesario los estados, el poder del Estado Nacional. ¿Por qué? Es un territorio que es 7 veces lo de España, 11 veces el territorio de la Unión Europea. Yo no puedo colocar un indígena a cada 1 kilómetro. No teré cómo hacer el control así. Primero, preciso saber dónde están desmatando. Están desmatando, yo solo sé si yo tiver un sistema de satélites. Y había un instituto que se llama Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que tenía 4 programas. Uno que se llama PRODES, que usa el satélite americano Landsat, que da una información que se avalia del punto de vista anual. Él muestra las tendencias. ¿Dónde es la tendencia que está más desmatando en el año anterior? ¿Qué usted utiliza inmediatamente? Un otro que se llama DETER, que tiene base un satélite sino-brasileño y 2 satélites americanos. Ellos se da mensalmente acumulando 15 días las áreas amenazadas de deforestamiento, tanto por acción voluntaria del hombre como por queimadas o por cualquier otra actividad. Y quiero decir aquí que Bolsonaro mente cuando dice que es las poblaciones indígenas que hacen desmatamiento en Amazonia, ni queimada ni desmatamiento. Las poblaciones indígenas en Brasil son responsables, en las áreas que ellas están, son responsables por la manutención de lo que ellos llaman de la floresta en pie. Este DETER es el instrumento principal. Tiene más 2 otros, un que se llama DEGRADES, que olha las áreas ya desmatadas y que comenzaron a ser desmatadas y que usted tiene datos sobre ellas, cómo usted impide la progresión y cómo usted hace la recuperación. Ese también es mensal. Y tiene más un otro que es mensal, que se llama el programa de manejo de la floresta. La floresta, y usted precisa de esto. ¿Para qué? Porque usted pone el ejército, la aeronáutica, la policía federal, la policía verde de Alabama, las brigadas verdes de Alabama, las ONGs que ayudan, porque las ONGs contan, saben cosas que muchas veces los satélites no saben, sabe la población que milita, que es militante ambientalista o militante indígena, y que van a esos locales. Y saben, por ejemplo, una cosa importante, que es los grandes intereses
en la exploración mineral los más fuertes elementos de entrada. Es obvio que en la Amazonía ya se tiene madereros interesados en la madera, porque allá crece más rápido cualquier madera noble. Tiene los intereses de los ganaderos. Tiene también los intereses de aquellos que hacen carbón vegetal. Y tiene los intereses también agrícolas. En la mayoría de las tierras de Amazonas, de la Amazonía, el grave es que si usted derrubar las árboles, la camada de tierra es muy estrecha en comparación con de otras regiones. Entonces, y usted destruye, de fato, la biodiversidad absolutamente fantástica, no solo forestal, como animal, como hasta los insectos en la Amazonia son mayores de que los insectos en otros lugares. Y usted tiene vespas de ese tamaño. El Bolsonaro no quiere esto. El Bolsonaro quiere entregar la Amazonía para la exploración mineral. Básicamente para exploración mineral, porque la tiene tierras raras que son estratégicas para la cuestión de los medios digitales. Tiene oro, tiene metales preciosos, tiene también uranio, tiene todos los grandes minerios. Solo en la Amazonia brasileña, no. Y ahí es bueno esclarecer. Nosotros tenemos una relación fronteriza con la Francia, porque la Francia tiene la Guyana francesa. Quiero aquí registrar que la Guyana francesa tiene una gran parte de floresta amazónica en su territorio, mucho menor que los nuestros, mucho menor que los nuestros. Porém, las mismas ameaças tienen la Guyana francesa. ¿Cuáles son las ameaças? Lá en la Amazonía, Guyana francesa, tiene mucho oro. Ellos nunca tuvieron una política de combate al desmatamiento. ¿Por qué Alemania y Noruega criou una recursos para nosotros llamado Fundo Amazonía? ¿Porque nos daban un presente? No, porque reconocían en las políticas que tuvimos desde 2004, a partir del mandato del presidente Lula hasta el mío, nós tuvimos políticas. En el último año de mi primer mandato, nós reduzimos, de 2004 a 2014, nós reduzimos em 79% lá o desmatamento. E temos o reconhecimento da ONU, que disse que teníamos a política mais consistente de combate ao desmatamento de toda a história brasileira. E é isso que explica os 238 milhões. Eu abro isso porque isto não é a fonte de recursos, a política neoliberal de Bolsonaro, que desmonta o orçamento e que diminui drasticamente os recursos em todas as áreas e no meio ambiente, vem já de Temer, del golpista que me sucedeu. Ele começa o desmonte da fiscalização e Bolsonaro lo completa. O que é o desmonte? Tiram recursos do orçamento. Então, nós precisamos de um recurso de 300, 400, 500 milhões. Ele reduz isso a 20%, que é o mesmo que ele faz com as universidades. Então, a questão da Amazônia é uma questão que tem a ver com o duplo caráter do governo brasileiro, neofascista e neoliberal. O neoliberalismo é contra a Amazônia, assim como as políticas de austeridade retiram direitos de educação, de saúde, de meio ambiente, de ciência e tecnologia, e no Brasil, de cultura. E
la cuestión cultural es una cuestión central para cualquier nación. En Brasil, ainda, es importante notar que por cuatro, que en el Brasil nunca tuvo lo que aconteció en Europa, básicamente en el Reino Unido, en los Estados Unidos, que son las referencias mayores. Nunca tuvo un gobierno como el de Thatcher y de Reagan, que implantaron el neoliberalismo en pleno Estado liberal de derecho. Podemos cuestionar el aspecto democrático de soberanía popular y de defensa de la igualdad, pero el carácter liberal de separación de poderes y también el derecho de voto se mantuvo intacto. Después, Tony Blair y Clinton aprofundaron las reformas neoliberales, desregulamentando la finanza, comenzando el campeonato de reducción de impuestos, no solo de la base impositiva, mas también de todas las tarifas. ¿Qué aconteció en Brasil? Ellos tentaron también implantar el neoliberalismo, con Collor y con Cardoso. Jamás consiguieron. Nós mantuvimos las estatales brasileiras, el sétima empresa de petróleo, tres grandes bancos, un grande banco comercial, un grande banco inmobiliario y un banco de desenvolvimiento económico, que era mayor, tinha un funding mayor que el del Banco Mundial. Nos mantuvimos la regulación del trabajo, que fue construida por la lucha de los trabajadores desde 1940. Iríamos sí tener de hacer una reforma de la Previdencia, porque la expectativa de vida de los brasileños tinha mudado, mas no una reforma da Previdencia, de las pensiones, que inviabiliza la aposentadoría de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la reforma trabalhista tiró todos los derechos, transformó en trabajo precario. Por tanto, ¿quién aposenta con trabajo precario? El trabajador más pobre, que es objeto del trabajo precario, no tendrá tiempo de aposentadoría. Por tanto, jamás se tendrá una pensión, se jubilará de forma integral. Isto é o que está acontecendo em Brasil. É esta irmandade siamesa entre o neoliberalismo e o neofascismo. Porque para se implantar o neoliberalismo em Brasil foi preciso um impeachment sem crime de responsabilidade. Sim, um golpe de Estado. Hoje, incluso, o próprio beneficiário del golpe vai à televisão brasileira e disse: é, foi um golpe, mas eu não lo queria, eu não lo quiso. Que é o cúmulo del sincericídio mal intencionado. Foi preciso, portanto, um golpe. Primeiro ato del golpe, el impeachment. Segundo ato del golpe, adotar uma pauta neoliberal não aprovada em las eleições. Terceiro ato del golpe. Primeiro fazem busca e apreensão em la casa de Lula. Tomam los iPads de sus nietos e só lo devolvem dois anos depois. Depois levam Lula em condução coercitiva e param no aeroporto de Congonhas. Ninguém entendeu por quê. La policía ia interrogar Lula en el aeropuerto, que não é um local adequado para interrogatórios. Como isto não bastava, processaram Lula, prenderam Lula, condenaram Lula.
En todos esos momentos esperaban que Lula perdesse su popularidad. Hubo, es verdad, en el inicio alguna fluctuación. Con el pasar del tiempo se mantuvo hasta que llegó las elecciones. Ellos entonces, a pesar del Comité de Derechos Humanos de la ONU decir que Lula debería ser candidato, porque por la ley, legislación en el Brasil, él podría ser candidato, ellos definieron que no podría ser candidato. Perfectamente. Después de esto, ellos hicieron o qué? Ellos impedieron que Lula hablase, porque no podría. El prisionero tiene derecho de hacer una entrevista si la prensa lo pierde. Lula fue impedido de hablar para que Fernando Haddad no ganase la elección. ¿Cuál fue la consecuencia en Brasil? La consecuencia fue Bolsonaro. ¿Cómo Bolsonaro llegó al poder? Porque Bolsonaro, primero, impidieron Lula. Mas teve otra cosa. ¿Cómo los partidos de centro direita y de derecha, tenían participado del proceso golpista? Ellos acabaron teniendo un desempeño muy bajo en las elecciones. Y, por tanto, limparon el terreno para el surgimiento del neofascismo. Y yo insisto, la característica principal de este momento histórico en Brasil es esta relación entre neofascismo y Bolsonaro. Y yo concluyo la cuestión de las mujeres. Acho que en muchos lugares las mujeres han sido las protagonistas de la lucha, empujado la lucha. En Brasil fue así también. Antes de las elecciones, hubo el mayor movimiento que hubo en Brasil en las vésperas de las elecciones fue Ele Não. Ele Não era un movimiento que las mujeres de Brasil, todas, desde las compañeras agricultoras, como ela se referiu, del movimiento de las margaridas, de las indígenas, passando por las trabajadoras urbanas, de los sindicatos y sin sindicatos, passando por las mujeres que tenían una reacción contra él, hubo una gran manifestación, tal vez la mayor. Yo quiero decir que en relación a mi impeachment, la liderança era joven y mujer. Contra el impeachment. Él no va a tener golpe. Além disso, yo creo que había un gran esfuerzo por parte de las mujeres para impedir que este proceso se concluísse como concluyó. Mas, o que hoy torna las mujeres más indignadas es cómo se está dando a la política de la familia de las mujeres y de los derechos humanos. Tiene una ministra que considera que la cuestión de la violencia dice respecto a que hombres vesten azul y meninas vesten rosa. No, ella acha eso. Al mismo tiempo que se resuelve la cuestión de la violencia contra la mujer, ensinando a los hombres a abrir las puertas para la mujer pasar. Es absurdo, pero es absolutamente lo que ocurre. Além disso, você tiene una relación fuerte de todo esto con la cuestión de la violencia, típica del fascismo. El fascismo siempre usó la violencia como forma de control. Siempre. Y en este caso, ellos crearon dos armas. Una que se llama Decreto del Porte de Armas, que libera o uso de armamentos para todos. Segundo, la ley anticrime, que crea una figura perversa y muy peligrosa, que es excludente de ilícito. ¿Qué significa excludente de ilícito? Significa que un policial que matar en servicio no es juzgado ni punido. Entonces, ¿qué está habiendo? Está habiendo
Él dice, el Brasil es un país muy violento. Y el Brasil es tanto más violento cuanto ocorrer miseria y pobreza. Jóvenes y crianças fuera de los cuadros de la educación. Mas también hay una cuestión que es el combate al crimen organizado. ¿Cuál es el problema de Bolsonaro? Él quiere combater el crimen organizado el crimen. Entonces, es muy extraño, porque hay relaciones con las milicias. Hasta hoy, Marielle Franco, la muerte de Marielle Franco, presente. Llegaré a Ágata. Marielle Franco es impune. En la cuestión de la menina Ágata, una menina de 8 años que estaba con su madre siendo transportada y que recibió un tiro por las costas a través del porta-mala del transporte, es el caso emblemático de un señor llamado Witzel que gobierna Río de Janeiro, porque en esta elección de 18, una onda conservadora y de derecha asumió un papel importante y muchos se eligieron. Uno de ellos dirige la mayor, un gran estado de la federación y la capital de él, que es Río de Janeiro. Él defiende una política que es colocar snipers en los muros y atirar en la cabecita. La policía pasa a tener un papel quasi criminoso, para no decir institucionalmente, liberada para matar. Y ahí se mueren crianças. Esta menina, Ágata, es una de 5 que murieron en ese periodo. 16 fueron heridas, fuera los hombres y mujeres adultos muertos. Entonces, usted tiene un ejemplo del resultado de ese estímulo. Hasta porque vamos a lembrar que el símbolo de la elección de Bolsonaro fue una arma engatillada, que le hacía el gesto del armamento, que no reproduzo para ustedes porque tengo respeto por ustedes y por mí. Finalmente, yo quería decir yo creo que algunas poblaciones son más vulnerables que otras, mas también algunas poblaciones tienen lideranzas muy activas. En este cuadro están las mujeres. Y la cuestión seria es sobre la cuestión de la ideología de género. Esto es una, tal vez una de las cosas más corrosivas que ellos inventaron, que nosotros defendemos una tal de ideología de género. Nós defendemos, como dice María Eugenia, perspectiva de género, que es diferente. Cada uma de nós nace mujer o nacen hombres. Cuando se nace, usted es mujer. Su condición de género usted adquiere. ¿Qué es la condición de género? Es su capacidad de entender que la sociedad está te dando un papel, y de quererlo o no. Mas la perspectiva de género es la perspectiva de construir un género que tornará las mujeres señoras de su vida, señoras de su destino. ¿Qué tiene a ver con ruptura con la sociedad patriarcal y con su reproducción en la neoliberal? Y con toda la violencia que el fascismo engendra. Para el Brasil, el fascismo, el neofascismo, es irmão siamés del neoliberalismo. No hay uno sin lo otro. No hay. Son absolutamente condición de sobrevivencia. Por eso que nosotros lutamos
por Lula. Porque Lula, no solo por él ser inocente, porque ahora los de Vaza Jato, los de Glenn Greenwald, probó que él es inocente. Mostró las conversas espurias entre el juez y los procuradores. ¿Mas por qué? ¿O qué se ferió en este proceso? Se ferió el sistema de justicia, que es base de la democracia. No hay justicia si todos no son iguales perante la ley. La señora justicia se presenta con una balanza vendada para la imparcialidad del juiz, que no fue. Lula es el ejemplo de lo que ocurre en Brasil. Si es posible hacer esto con el presidente, no sabemos que es posible hacer con todos. Y ya hacen, porque con los pobres y los negros hacen. Este proceso muestra claramente la fragilidad del sistema de justicia sob la deterioración que el neoliberalismo impone, porque no hay condiciones de democracia cuando hay crecimiento tan absoluto de la desigualdad. No hay. O que corroe la democracia es el neoliberalismo. Y esta corrosión, cuando se combina con el fascismo, es de muerte. Y esto que aconteció con Lula, Lula representa eso, porque también representa la posibilidad de otro mundo, que era posible desenvolver, crecer y repartir renda, que teníamos de buscar un otro modelo de desenvolvimiento, que no podíamos aceptar que un país con la inmensa riqueza de Brasil, que nos tiramos de la 14ª economía y colocamos en la 8ª, en la 7ª, tenga su gente sin educación, sin salud, tenga su medio ambiente destruido. Entonces, yo estoy aquí, sobre todo, para decir, nosotros tenemos que recuperar la nuestra democracia. Sabemos que só se recupera en la lucha. Hay que resistir, hay que se organizar y hay que lutar. No es una lucha de corto plazo. No tiraremos esto mañana. Mas nós sabemos que podemos hacer. Já hicimos antes. Tornaremos a hacerlo. Yo creo que Pepe Mujica tem razón cuando dice: no hay ninguna derrota definitiva, pero también no hay ninguna vitória definitiva. Todas las derrotas y las vitórias, solo la lucha de las personas, la esperanza de las personas, pueden mudar. Lula libre es una condición de democracia. No es suficiente, mas es necesaria. Porque ellas comenzaron a corroer a democracia brasileira conmigo e com Lula. Pero ele foi foi o principal alvo. Entonces, yo concluo diciendo, só conseguiremos salir de onde estamos se houver en el mundo del trabajo, en el mundo de la cultura, en el mundo de la producción, una reacción de todos. Es fundamental esta reacción. Y solo la esperanza que trae, la certeza de que esto, este país, Brasil, grande no merece. Mas también tenemos de perceber que el mundo está hoy amenazado pela desigualdad, pela instabilidad que ela provoca, pelo fato de que no solo son precarizados los trabajos, mas pelo fato de que no hay perspectiva para las personas, que sus hijos o sus nietos terán una vida mejor. De ahí porque un diálogo Europa-Latinoamérica es fundamental. De un cierto punto de vista, vivimos un momento similar, porque todos nós sofrimos de la desigualdad provocada por el neoliberalismo, y ella que explica la ascensión de los movimientos de ultraizquierda.
de ultraderecha. La ultraderecha es capaz hoy de tener pies en muchos, en muchas democracias, mas la más corroída es Brasil. Muito obrigada. Aproveito o entusiasmo. Aproveito o entusiasmo e falo Lula livre. Muchísimas gracias, presidenta. Y seguramente es una lección esencial y también para la propia vida, ¿no? Y los que trabajamos en la academia a veces perdemos de vista ese cable a tierra y creo que la intervención de tanto de María Eugenia como de Dilma es creo que es tan importante, ¿no? A veces es verdad que nos caemos, ¿no? Pero ninguna caída es definitiva y la perspectiva de volverse a levantar es lo que nos pone en marcha y al final la utopía, como decía el bueno de Galeano, qué falta nos hace, decía Galeano que la utopía es una excelente y hermosa excusa para ponernos en marcha. Tenemos unas preguntas de la fila cero. Como he fracasado absolutamente en los tiempos a la hora de moderar a María Eugenia y a Dilma, sobre todo de moderarme a mí mismo, la culpa es mía, porque es el que más he hablado. Tenemos en la fila cero unas preguntas que os pido que formuléis en un minuto de corrido y después tanto María Eugenia como Dilma os contestarán. Teníamos apuntados a Gerardo Pisarello, diputado y exvicealcalde de Barcelona. Gerardo, ¿formulas una pregunta de un minuto? Una pregunta de un minuto. A ver, presidenta Dilma, sobre el final de tu intervención, el corazón del neoliberalismo que genera el fascismo. Me gustaría que respondieras un tema que fue importante. En Brasil, yo creo que no solo en Brasil, me parece que hay una característica en el capitalismo financiero de nuestra época que tiene que ver mucho con eso, que es la concentración de poder financiero. La concentración del poder en la gran banca, que es un elemento fundamental para impedir procesos de democratización y para profundizar en las desigualdades que genera el neofascismo. Eso es así en Europa y es así también en América Latina. Y en los Estados Unidos. Y a mí me gustaría que pudieran hacer una reflexión sobre eso y sobre todo que explicaras una cosa que se conoce poco en Europa. Y es que tu gobierno fue uno de los gobiernos que con más valentía se atrevió a ponerle un límite al poder financiero. Y creo que el impeachment, el espionaje por parte de los Estados Unidos y la aparición final de Bolsonaro no se explicarían sin el enorme temor y la inquietud que generó en ese poder financiero concentrado el intento de democratizar lo que se hizo durante tu gobierno. Porque creo que es una reflexión que es muy útil para nosotros aquí, donde además los estados no tienen soberanía monetaria y no pueden intervenir en las políticas financieras, pero me parece que eso es clave. Y porque aquí, en Europa, y concretamente aquí en España, el poder financiero juega un papel de bloqueo de cualquier política democratizadora y de criminalización, como hemos visto ahora con el caso de Unidas Podemos, de cualquier presencia en el gobierno que pueda ponerlos en cuestión. Gracias, Gerardo. ¿Tú eres Patricia? Sí, ¿verdad? Patricia Simón, periodista. Tu minuto. Presidenta, la sociedad brasileña ha sido muy rápida a la hora de reaccionar al nuevo gobierno de Bolsonaro. Están los estudiantes en la calle defendiendo no solamente el Amazonas, sino las universidades que están sufriendo un ataque brutal y están amenazadas de cierre. Están las comunidades indígenas, están todos los movimientos de mujeres y feministas. Desde el principio, semanalmente, y sin embargo no se sabe muy bien cuál es la respuesta que puede
bueno, pues sacar a este gobierno, ¿no?, de una manera democrática. ¿Cuál sería, en su opinión, los pasos a seguir para conseguir que el gobierno de Bolsonaro no siga ahí? Y luego también me gustaría, si pudiese rápidamente explicar una parte de las políticas tanto de los gobiernos de Lula como suyo, que fue muy importante, de las que tenemos muchas lecciones que aprender, que fue el combate al trabajo esclavo, que se convirtió en una prioridad y que se crearon comisiones dentro del gobierno desde la llegada de Lula para acabar con ese trabajo de explotación, tanto en las grandes haciendas como en las empresas como Inditex, con capital español. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Javier Gallego, Crudo, tu minuto. Una pregunta para las dos. Leí tres preguntas y después responde, porque si no... Si quieres, espero y que contesten estas dos. Es que no tenemos mucho tiempo, entonces tengo que... Pues las hago una pregunta muy breve para ambas. Leí un artículo muy interesante de una periodista brasileña que comentaba que en parte la victoria de Bolsonaro era la reacción del hombre blanco de mediana edad, que siempre había tenido razón, y que de repente se sentía amenazado por el feminismo, por el colectivo LGTBI, por los colectivos racializados que se empoderaban, y que en ese sentido también se parece mucho a lo que ha ocurrido en Estados Unidos. El hombre blanco de mediana edad, que nunca había sido discutido, empieza a serlo, reacciona y consigue retomar el poder. En ese sentido, mi pregunta es, ¿esto en realidad es un buen síntoma de que el feminismo, los colectivos LGTBI, las minorías más vulnerables en realidad están avanzando y se sienten muy amenazados? ¿Podría incluso ser que la victoria de este tipo de hombre sea el revulsivo que el feminismo y estos movimientos ecofeministas necesitan? 5 minutos. No, yo protesto porque es así. Me pregunto sobre Dios y su época. Y yo tengo de responder sintéticamente en 5 minutos. Has de convir conmigo, Monedero, que Dios en su época es un poquito más longo. Dios es brasileño, ¿no? Sin duda, sin a menor duda. ¿No era argentino? Era argentino, pero hoy dejamos que sea brasileño. No, argentino es el Papa. Dios es brasileño. Los argentinos tienen esta manía de achar que todo es de ellos. Bueno, yo creo que el movimiento más importante de se entender en la actualidad es el de la financiarización. Y es bueno entender porque está dando un problema hasta ahora que puede llevar a una otra crisis. El problema de la financiarización es simple, es el primado de las actividades financieras sobre las productivas. Una empresa como Apple va al mercado, contrata una deuda, a pesar de tener 800 billones de dólares en su caja. ¿Por qué? Contrata una deuda, el juros es negativo, ela va y compra sus acciones, valoriza sus acciones, distribuye el lucro obtido con esta manobra para los accionistas, distribuye para alta jerarquía de las corporaciones. Esto provoca una brutal concentración de renda. Para ustedes tener una idea, reciente publicación en una insuspeita, completamente insuspeita. Yo tengo, ustedes me disculpen un poquito, él va a me matar. Una insuspeita jornal, Financial Times. Financial Times mostra que em 2016, não, primeiro mostra é o seguinte. A remuneração média de um alto executivo de los grandes bancos e de las grandes empresas em relação à remuneração média dos trabalhadores. No Reino Unido era de, em 1998, era de 48 para 1. Portanto,
el Ejecutivo ganaba 48 veces más. En 16 pasó para 129 para 1. Ganaba 129 veces más. En los Estados Unidos, en 80, era de 42 para 1. En 17, era de 347 más. El hombre blanco de renta media, ya estoy respondiendo a usted y a él. El hombre blanco de renta media perdió completamente sus medios de vida, porque él es también el uno, el trabajador. Y esto significa que se comprometió una cosa, que era la ascensión social, crucial para las democracias que ocurrieron post Segunda Guerra Mundial. Perdeu a perspectiva que tu filho, tu hijo, tu nieto teria uma vida melhor que a tua. La brutal concentração não é algo que se pueda decir, é a falta de esperança. Não creio que terei uma vida melhor para os meus. É isto que permite que haja uma certa. As pessoas não estão contentes com a política, porque os governos não respondem suas demandas. Não respondem. E quando um governo não responde demandas, a política é irrelevante para a vida das pessoas. Então se abre um campo imenso para que os salvadores da pátria, los pensadores de extrema direita se apoderem e atribuam la culpa, porque alguém tem de ter la culpa disso. E não é Wall Street, nem la City, nem el sistema financeiro. La culpa é fantástico. Eu creio isto fantástico. É de los mexicanos. En los Estados Unidos é de los mexicanos. Ou é de outra coisa também. É de los acuerdos de livre comércio. Ora, los acuerdos de livre comércio beneficiam quem tem mais força econômica. E pelo que eu creio, los acuerdos sempre beneficiaram Estados Unidos. Além disso, nós temos de enfrentar uma situação em que as pessoas começaram a perceber que elas tinham direitos. Os LGBTI tinham direitos. As populações, as mulheres tinham direitos. Em Brasil, os negros tinham direitos. As populações indígenas. Todos esses direitos, principalmente os que nós chamamos identitários, surgem nesta época. É verdade que eles estão ligados. Mas muitas vezes se hace a separação por ser oportuno. Ser oportuno dizer que as mulheres estão exagerando em sua luta por direito. Não é verdade. Pelo contrário, nós outras precisamos de muito mais direitos do que temos ou que conquistamos. Nem as populações, todas elas. E eu queria dizer, eu não vou dizer quais são os passos a seguir, porque se eu dissesse, eu teria a bola de cristal. E como não la tenho, não vou ousar a dizer. Eu falo em geral, eu defendo que é fundamental mobilizar pela defesa dos interesses contra a venda de nossa soberania, contra el derrumbre de la Amazônia, contra a desnacionalização de Petrobras, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, de todas as grandes empresas, porque há muito a ganhar em Brasil, desfazendo-se de nosso patrimônio. Contra a educação ser transformada em... Eles criaram um programa que chama Futurice, e os estudantes, os professores, os chamam Fature-se.
fatures, porque o que eles querem é privatizar a educação pública brasileira e faturar com ela. Portanto, eu encerro aqui antes que Monedero me mate. Voy a traer la avispa esa grande. ¿Y usted vio, María Eugenia, los ojos de él? Sí, sí, sí. Son de lince. Son de lince. Tenemos además a tres compañeras que tienen que hacer aún la pregunta. Bueno, respecto de la pregunta de Javier, lo de la masculinidad amenazada, lo explica muy bien Rita Segato. Es clarísimo. Claro que es una reacción. La cuestión es que nosotros no queremos morir de éxito. No queremos morir de éxito, ¿no? Nos gustaría más morir matando que morir de éxito. Y a lo mejor, si esta reacción de la masculinidad amenazada se transforma pues en una persecución absolutamente criminal contra mujeres, movimientos LGTBI, movimientos indígenas, pues esta muerte de éxito, bueno, pues no es... O sea, que no es un motivo de alegría, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que es una reacción, claro que sí. Rita Segato lo explica muy bien. Muchas gracias, María Eugenia y Dilma. Va a hacer la siguiente pregunta Viviane Ferreira, del Colectivo de Derechos Humanos de Brasil. Bueno, no soy del Colectivo de los Derechos Humanos, soy del Comité Lula Libre, quizás haya habido algún problema. Bueno, Dilma, quisiera comentarte sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres. Desde 2016, año del golpe, hasta 2017, según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, hubo un incremento de más de 20% de la violencia contra las mujeres. En una encuesta actual del Datafolha, más del 90% de los brasileños perciben el aumento de esta violencia contra las mujeres. Este incremento de la violencia coincide con los discursos machistas que se han instaurado en los distintos ámbitos, en el ámbito político, en los que el Bolsonaro es el protagonista, con muchísimas polémicas que no las voy a repetir. En el ámbito religioso también, con el ascenso de los pentecostales, que María Eugenia lo ha retomado muy bien. De hecho, en el último desfile de la independencia, Bolsonaro fue acompañado por Edir Macedo, el líder de una de las principales iglesias pentecostales, dueño de una importante cadena de televisión. Es decir, también ese discurso machista está presente en la prensa y en la media. Esos discursos también están presentes en el ámbito educativo, en el programa Escuela sin Partido, en el intento, en la línea de lo que dijo Monedero, de despolitizar todos los espacios y eliminar una educación desde una perspectiva feminista, ¿no? Bajo el lema de eliminar la ideología de género. Bueno, por todo ello quería preguntar, mucho se ha hecho en los últimos gobiernos del PP, mucho se ha trabajado en los tres ejes que dijo, hacia los negros, las mujeres y los jóvenes, mucho se ha hecho, pero quisiera saber qué piensa hacer el PT ahora, el Partido de los Trabajadores, en la actualidad, en el sentido de, retomando lo que dijo María Eugenia, de que la salida en la actualidad está en seguir el camino de los movimientos feministas, negros e indígenas, si se está articulando en el sentido de retomar un diálogo directo con los movimientos sociales, con los colectivos sociales, que quizás haya sido un error del PT de que se haya alejado de esto, de los movimientos sociales, de las calles. Gracias. Ahora te contesta. Carolina Elías, activista. Buenas tardes. Represento a mujeres empleadas de hogar, a las miles de mujeres migrantes empleadas del hogar en España, en un país que...
en un país que hemos sido colocadas en una situación de extrema vulnerabilidad y de precariedad y de explotación, tanto por las leyes como por la misma sociedad. Y no obstante de ello, pues nosotras no nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que al contrario, nos hemos organizado para luchar por la igualdad de derecho y por condiciones justas y dignas de trabajo y de vida en este país, por lo importante que es nuestro trabajo, que es cuidar la vida. Sin nuestro trabajo, este país no podría salir adelante. Pero sabemos también que no podemos hacer este trabajo solas. Por eso pregunto en primer lugar a María Eugenia, ¿qué alianzas estratégicas podemos realizar las asociaciones de mujeres migrantes contigo como representante del Parlamento Europeo? Y la misma pregunta lanzo también a Dilma, ¿qué alianzas estratégicas podemos realizar contigo como mujer de influencia en la política latinoamericana? Gracias. Gracias. Y cierra. Cierra la fila cero de Melo René Cebá, del Comité Lula Libre también. Gracias. Hola, puedes llamar René. Quiero hacer una pregunta a María Eugenia. Hoy Lula es un preso político y todos sabemos que es inocente. Y si él, que es un hombre importante, está pasando por eso, imagine cualquier anónimo. Está vulnerable a este judiciario que ya no podemos confiar. Entonces, quería saber si su grupo parlamentario se compromete con la causa Lula Libre. Más que una pregunta, es un pedido que sea una prioridad para las pautas con Brasil, porque si Lula está en esa situación, pues, ¿qué será de los demás? Muchísimas gracias, René. Y pues, presidenta, también tengo una preguntita para ella. Gracias, quería agradecer. No voy a ser como uno que va a ONU y desperdicia su tiempo. Ya que estoy aquí, lo siento, pero lo voy a aprovechar. En marzo estuvimos con la presidenta y ella pidió que luchásemos por Marielle y por Lula. Y desde ese día yo salí de ahí, de hablar con ella, y dije, tengo que salir de las trincheras virtuales y tengo que hacer algo. Luego, indo a verla en el ayuntamiento, pues vi un chico con una camiseta de Lula y empecé a hablar con él. Un chico médico, está sentado ahí atrás, se llama Mosa. Y empezamos a hablar este día. Luego con dos amigas, con Lilia y con Cristina Barbosa, abrimos un grupo de WhatsApp. Solo cuatro. Digo, ¿cómo vamos a hacer algo? Como solo somos cuatro. Me daba un poco vergüenza porque iba a ser el día 7 y el evento, no teníamos nada. Esta compañera la han nombrado como por los derechos en Brasil, el Comité Colectivo por los Derechos en Brasil. Yo quiero hablar sobre ese colectivo porque ese colectivo nos ayudó en el primer evento. Pero no está una persona aquí ni una persona de este colectivo, pero yo quiero hablar de ese colectivo, sí. Sí, está Tigú, sí. Este colectivo nos ayudó en el primer evento, porque no teníamos ni sonido, ni cómo pedir, ni nada. Y ese colectivo nos ayudó, nos dio su sonido, hizo el pedido, la autorización. Y bueno, como nosotros éramos solo cuatro, me daba un poco vergüenza. Y puse dos personas de una trampa que hice. Puse dos personas de País Vasco, una de Santander, y no otras dos de Galicia, porque digo, como aquí el prefixo es todo igual, ¿no? Bueno, hicimos el primer evento y después del primer evento pasó el WhatsApp a 36 personas y luego de ahí empezamos a hacer eventos. Ahora mismo el WhatsApp tiene más de 40 personas, pero hay personas que no están en el WhatsApp, pero tengo la dirección de todos y son más de 30. Y nada, ha habido meses que hicimos cuatro eventos y no paramos. Y la pregunta es, cuando vuelves, ¿por qué necesito una inyección de Dilma cada 6 meses? Muchas gracias, René. Yo se la doy. Aquí este no, que está. Entonces este. Pues tenéis la palabra. Yo creo que es muy importante la cuestión de escuela sin partido. La escuela sin partido es la forma que ellos tienen... No se oye mucho. ¿Este no? ¿Hola?
La escuela sin partido es la forma que ellos tienen de impedir que nosotras tenemos, que el gobierno del PT, por ejemplo, o otro gobierno progresista, possa tener una educación republicana que mostre que las mujeres, que los negros, en fin, que todos los brasileños, más estos específicamente, porque son esos los más vulnerables, tengan su derecho. Ellos no gustan en la escuela sin partido de lo que ellos llaman de ideología de género. Pero esto comenzó a mucho tiempo. Para ustedes tienen una idea cómo fue difícil. En la ley de feminicidio, que era una ley sobre la mujer, sobre el asesinato de mujeres por ser mujeres, hay en todas las leyes brasileiras una justificativa que el ejecutivo justifica por qué está mandando la ley. En la nuestra tenía expresión, viés de género, en una altura de la argumentación. Ellos no quisieron aprobar en un primer momento sin tirar la palabra viés de género. Nos no la tiramos, porque es un absurdo eso. Como si el feminicidio fuese de otra cosa que no de mujer. Além disso, eu creio, respondendo a outra questão, eu creio que é importante saber que antes, devido ao meu impeachment, duas grandes frentes foram construídas em Brasília. Uma se chama Frente Brasil Popular e a outra Frente Povo Sem Medo. E nas duas estão todos os movimentos sociais e os partidos de esquerda brasileiros. No hay ninguna separación entre movimientos sociales y nuestras iniciativas. Cuando ella no fue para la rua, estábamos todas nós. Estábamos las mujeres del PT, las mujeres de la Frente, las mujeres de las Margaridas. Yo fui en todas manifestaciones de las Margaridas. Ninguna manifestación de la Margarida ocorreu sem mim quando eu era presidenta. Eu ia em la manifestação das Margaridas como presidenta. Então, eu creio que há uma certa desinformação. Em la marcha de los indígenas também. Estão todos os partidos, está o PSOL, está el PCdoB, estão todos os partidos políticos. Es algo, no digo que vivemos en un mundo utópico, donde no hay diferencias, no hay discusiones, mas na hora de la manifestación estamos todos juntos, todos, y vamos para la rua. Yo creo que esto tem sido muy importante, que es una reflexión sobre el inmenso desafío que tenemos y que tenemos de enfrentarlos juntos. E não separados. Nós outros somos o maior partido de centro-esquerda. Eu creio que somos de esquerda. Alguns dizem que vocês não são, somos de centro-esquerda. Não quero briga com isto. Somos o maior partido que existe em Brasília. Nós sobrevivemos porque hicimos 45 milhões de votos, 47% dos votos. E era para nos matar o processo. Ele matou a ironia que é que matou a direita, o centro direita e o centro. E nós outros não mataram. Mas por que não mataram? Porque tínhamos bases em la sociedade. Só não mataram por isso. Não por os meus belos olhos, são belos, mas não foi por isso. Não foi. Seguramente não foi. Foi porque tínhamos, senão não se tem 45 milhões por cento de votos fazendo isto. Só tem um jeito de ter. Trabalha. Trabalha e trabalha. E representa a população. Isso não significa que somos perfeitos, não. Deus sabe que não somos. Mas nós somos combatidos pelos nossos acertos e não pelos nossos erros. Obrigado.
Gracias, Inma. Gracias, Eugenia. Bueno, muy brevemente. Yo, como sabes y como saben todos aquí y todas, soy profesora universitaria en esencia y accidentalmente eurodiputada. He estado siempre peleando por los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y me he implicado muchísimo en las cuestiones de política migratoria. Lo he hecho como activista, como investigadora y, por supuesto, ahora que estoy en una plataforma privilegiada, lo pienso seguir haciendo. Creo que ha sido una declaración de intenciones muy clara por mi parte meterme en la comisión FEM, que es una comisión abiertamente marginada en el Parlamento Europeo, que ahora esperemos que no lo sea tanto, y en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, que no son tan lucidas muchas veces para eurodiputados y eurodiputadas, pero que a mí me parece que es donde está mi compromiso. También estoy en la delegación de México, Eurolat y Chile, porque mi compromiso, aunque es con todas las causas feministas, desde luego está muy centrado y muy orientado a América Latina. Te mentiría si dijera que el Parlamento Europeo es un lugar desde donde se van a lanzar grandes cantidades de iniciativas legislativas con gran impacto en la vida de las personas. ¿Podemos hacer cosas? Sí. ¿Podemos influir en que surjan esas iniciativas legislativas? Sí. Y estamos plenamente comprometidas con la cuestión del cuidado y el trabajo doméstico. Y te diré que en el Parlamento Europeo hoy el feminismo que hay es un feminismo muy institucional, muy centrado únicamente en las mujeres ejecutivas, la paridad y, en un sentido muy estrecho, las víctimas de violencia de género. No hay apenas atención a la cuestión del cuidado, pero para eso estamos nosotras aquí. Y eso te lo puedo decir porque en cada intervención que he tenido, y ya empiezo a ser famosa por ello, en cada intervención que he tenido he señalado esta cuestión. Hemos montado un equipo maravilloso que está a vuestra disposición para escucharos, para visibilizar las causas que han sido inferiorizadas y para tejer redes en España, en Europa, en América Latina. Y si para algo puede servir, y eso es verdad, el Parlamento Europeo, es para convertir eso en una causa común y tener a nuestra disposición un altavoz así de grande. Y yo, como decía la compañera, no voy a desaprovechar la oportunidad de estar ahí para poner no solamente, digamos, a las mujeres en el primer plano, sino, por supuesto, también a las mujeres migrantes. Y sí, estamos comprometidas con la lucha Lula Libre, por supuesto. Y hemos planteado, además, el premio Sájarov para Mariel, para Lula, y estamos luchando como delegación y desde el UE, evidentemente, por visibilizar esto. De esto podéis estar plenamente convencidas. Otra cosa es que lleguemos a lograr pues todo lo que pretendemos. Pero tenemos 5 años por delante, porque lo único que es seguro hoy es que donde no va a haber elecciones es en la Unión Europea. ¿Eh? Gracias. Lo cual, como decía Ortega y Gasset, África empieza en los Pirineos. ¿Quién comienza en los Pirineos? África. Dice que España no es muy Europa, más o menos, pero es otra discusión. No abras más temas, ¿no? ¿Querías hacer un comentario? Solo, Dilma. Yo quería, porque si no mis compañeras feministas me matan. Es que nos criamos, a un tiempo atrás, antes un poco de la elección de Bolsonaro, um núcleo de acompanhamento de políticas públicas e de perda de direitos das mulheres, em qualquer circunstância. Por isso, eu queria te dizer que se você quiser encaminhar para nós outros seus pleitos, eu te passo, temos um site, e nós outros hicimos las articulações das lutas das mulheres nesse núcleo de acompanhamento, que é um núcleo superpartidário com todos os partidos que se dispõem a defender as pautas das mulheres e os movimentos sociais do campo e da cidade, tanto o MST como o MTST, o MST, Movimento de Trabalhadores Sem Terra, como o movimento de los sin teto,
como los movimientos feministas, ¿no? La Organización Mundial de Mujeres, tem vários movimentos feministas. Todos eles integram esse NAP, que se chama NAP, e que poderá ser o que for possível pela luta delas migrantes. Eu te passo. Bueno, dos mujeres desobedientes. Tenemos entre nosotros a Sara Rano, brasileña, que tiene una exposición en el Reina Sofía que se llama Linda, Loca, Vieja, Bruja. Que es ¿Dónde? En el Reina Sofía. Linda, Loca, Vieja y Bruja. Así es. Perfecto. Así es. De Sara Rano. Decían los zapatistas, y te acompaño, decían los zapatistas que nos encontramos en la rúa, nos encontramos en las calles, y dice mi buen amigo el poeta Juan Carlos Mestre que las estrellas son para el que las trabaja. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí que me gustaría que María Eugenia despidiera, como impulsora de estos diálogos feministas, esta primera jornada. Bueno, creo que ha sido una primera jornada de éxito, nos lo hemos pasado muy bien, vamos a tener muchos más diálogos feministas, vamos a hacer muchas cosas y ya tenemos vuestros nombres y nos hemos quedado con vuestras caras y esperamos volverlas a ver. Muchas gracias. Muy bien.